pues aquí vemos una panorámica hermosa. Aquí queremos, creo entender, por qué le llaman Jutla, lugar bajo la neblina. Amigos, aquí está pues, un significado hermoso. Diferente acá en la parte alta, donde ya el frío se siente sabroso y hermoso. Y en este lugar donde está esta hermosa laguna, razón por la cual este pueblo se denomina Laguna Guadalupe. Arriba en la montaña. Este es un panorama diferente, muy diferente. Hola amigos, buen día. Aquí estamos llegando a la heroica ciudad de Tlaxcala, Oaxaca, México. En pleno centro, aquí vamos a ver qué podemos capturar, qué podemos filmar para llevarnos como un recuerdo de esta gran ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Así que amigos, aquí estoy llevándoles pues este pequeño recuento para el recuerdo personal y también que compartir con los amigos que nos seguimos en el Face. Así que esto es una parte de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Así que amigos, aquí voy a tomar esta avenida, pues parece que es hipódromo. Así que amigos, aquí es, vamos a llegar a donde está la terminal de los famosos autobuses de transporte de Yoxondúa, aquí donde está la escuela secundaria general siglo XXI. Así que amigos, yo les llevo con todo cariño, con todo respeto, con toda admiración, parte de esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. La tierra de nubes, la tierra del frío, la tierra del mollete. Así que amigos, este es un pequeño panorama que el día de hoy me atrevo a aventurarme y a echármela de pie hasta llegar a la clínica del Issste. Así que amigos, aquí voy pasando en este lugar. Pues, como dije, es parte de la avenida Hipódromo, Tlaxiaco, Oaxaca, México. Así que aquí les llevo. Ya, como dije, voy pasando en la escuela secundaria general Ignacio Ramírez, en el turno vespertino, y porque el turno matutino es siglo XXI. Así que amigos, aquí pues llevándoles este pequeño recuento
de esta gran ciudad de Tlaxiaco. Una gran ciudad que ha crecido demasiado, demasiado. Y comercialmente también se ha ido muy arriba. Así que vale la pena pues venir a aventurarse a este lugar. Y más adelantito, después del vivero, pues me voy a topar con la famosa Mesa del Rincón, donde hay que venir a disfrutar de lo que aquí preparan. La Mesa del Rincón, un lugar muy, muy agradable, muy famoso por su gastronomía, por todo lo que aquí preparan para delicias de paladar exigente. Así que amigos, voy pues llevándoles parte de lo que me encuentro en esta gran ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Así que amigos, voy pasando y filmando este pueblito. No, ya ves, un pueblito, es una ciudad tres veces heroica. Así que amigos, aquí pues llevándoles lo que me encuentro al paso. Así que hay de todo. Bueno, pues voy llegando, como dije, a la famosa cocina tradicional, la Mesa del Rincón, aquí donde los paladares exigentes vienen pues a saborear lo rico y excelente que aquí preparan. Así que esto es, como dije, parte de Tlaxiaco, Oaxaca. Así que voy a ver qué puedo filmarles. Así que esto es pues una parte que voy transitando esta mañana aquí en Tlaxiaco, Oaxaca. Así que aquí estoy pues llevándoles con el debido respeto y cariño para los habitantes de esta ciudad, para los amigos que nos seguimos en las redes sociales. Así que este es el primer video del de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hasta la próxima. Sí amigos, pues mientras avanzo, pues voy según por el libramiento para salir a cortar y salir más pronto de la ciudad. Y me encuentro estas tomas en estos momentos. Así que amigos, aquí estoy llevándoles pues. Y quise filmarlo porque realmente estos lugares se encuentran esos grandes árboles de aguahuete. Así que amigos, esos árboles valen oro porque atraen el agua. Así que amigos, aquí estoy pues llevándoles esta pequeña panorámica, estos árboles que son parte del pulmón de Tlaxiaco, Oaxaca. Así que amigos, aquí llevándoles pues este recorrido que me aventuré a hacerlo a pie para pues conocer, tener que compartir. Pues es la orilla, es acá donde pasa el libramiento para salvar el paso en la ciudad. Así que amigos, aquí estoy llevándoles pues este video, que lo vuelvo a repetir, muy sencillo, pero agradable, porque realmente reconocer a los pueblos es saber distinguir de lo que nos cuenta la historia de estos pueblos mixtecos. Aquí pues Tlaxiaco tiene una gran historia,
No la sé. No la sé. No la he podido leer. Pero de oídas sé que pues triunfó en algunas hazañas heroicas, principalmente en aquellos viejos tiempos cuando gobernaba el soldado de la patria, el famosísimo señor y general Porfirio Díaz Mori. Ya llovió. Muchos años de esas historias. Pero bueno, esto pues es una parte, como dije, de lo que es el famoso Tlaxiaco. Famoso porque pues todos los que venimos de la costa, los que venimos de Putla, los que venimos, tenemos que pasar por aquí cuando vamos a la ciudad de los Chapulines, a la ciudad capital. Y realmente pues aquí tenemos que pasar y hacer un poquito de espacio para pues tomar un pequeño alimento y seguir con la causa. Así que amigos, aquí pues llevándoles pues este video, pues para mí agradable, si es sencillo, si es corriente, pero lo que se ve, lo que capturo, la imagen del pueblo donde estoy, vale la pena compartirlo, porque como dije, Tlaxiaco tiene historia. Tierra entre nubes. Y vuelvo a repetirlo, ha crecido demasiado. He venido algunas veces, no he podido tener la oportunidad de capturarlo. He ido a Pinotepa y también Pinotepa Nacional, Oaxaca, México, ha crecido mucho, 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 mucho. Así que amigos, esto es lo que les puedo llevar. Y aprovecho para mandarles un gran saludo a los amigos de Tlaxiaco, aquellos que nos conocemos y nos seguimos en el Face, en las redes sociales, principalmente a los González, los hombres de la Mixteca Baja, que nos hicieron el favor de conquistarnos a través del transporte. Así que, saludos para los amigos González y todos los Montes, los Castro, los Cruz, todos aquellos amigos que hemos tenido la dicha de compartir palabra. Así que ya voy saliendo, voy iniciando, voy a tomar el bulevar conocido como el Libramiento. Así que amigos, hasta aquí me quedo con este segundo video. Bye bye, dice Valverde. Sí, bien amigos, iniciamos el tercer video. Pequeño, sencillo, pero maravilloso, porque se ve lo que es parte del famoso Tlaxiaco, Oaxaca. Así que amigos, aquí pues llevándoles este pequeño recorrido que me aventuré a pie. Ya voy llegando, voy saliendo el famoso Libramiento. Así que pues según oigo que Tlaxiaco está conformado por muchos barrios, muchos barrios. Oigo solamente, oigo, no los conozco. Que barrio es San Diego, barrio San Pablo, barrio. Bueno, hay muchos barrios, muchísimos barrios que realmente, como dije, no conozco, pero aquí voy pasando donde se hizo hace años este Libramiento. Tlaxiaco es muy grande, muy grande. Sus barrios igual. Así que amigos, esto es lo que les puede llevar su amigo Billy Valverde Lugos, el infragante de Putla.
esta mañana me aventuré para caminar, aflojar mi cuerpo. Me sirve porque como prescripción médica debo caminar, debo hacer ejercicio. Ya me ha gustado, ¿eh? Desde mi juventud me ha gustado, desde mi niñez más exacto, me ha gustado el deporte. Juego basquetbol, voleibol, nado y juego fútbol. Aún a mi edad todavía le echo un poquito de kilos, aunque sea para entretenerme, pero bueno, lo hago porque, como dije, lo importante es desarrollar el cuerpo a través del deporte. Y pues también lo que vale, lo que es correcto, es relacionarme con los amigos, tener la amistad, que eso es lo que me caracteriza, tener amistad con todo mundo. Dice a mi padre, en paz descanse, es mejor tener un amigo donde quiera que vayas, haz un amigo, porque el dinero se agota y se acaba, y un amigo, aunque sea el favor, te lo puede hacer. Así que desde allí, con esa filosofía, con ese consejo, pues se lo seguí a mi padre, y me gusta ser amigable con la gente, respetar. Y siempre yo también he recibido cariño, he recibido amistad, y también, pues, también el respeto me lo han brindado. Así que, amigos, aquí voy avanzando, pues, en este libramiento, donde voy a salir, tal parece que es allá donde está la esfinge, donde está ese monumento del jugador de la pelota mixteca, allá donde está la estación de radio XTLA, la voz de la mixteca. Aquí, pues, llevándoles de una manera sencilla, de una manera tranquila, y filmando. Aquí es un lugar donde hace frío, pero vale la pena, pues, vale la pena. Voy contento, que ya llegué a esta ciudad donde vengo a mi cita. Y bueno, lo importante es que ya llegué. Al fondo, pues, ya se ve ese singular monumento al hombre de la pelota mixteca, porque aquí han conservado ese juego prehispánico de la pelota mixteca, así como lo hacen allá en Constancia del Rosario, San Juan Lagunas y la costa oaxaqueña. Saludos de su amigo profesor Basilides Valverde Lucos, el infragante de Putla, el barbón. Así que, ¿qué me queda más que saludarlos y decirles hasta la próxima? Bye bye, dice Valverde. Bien, amigos, pues nuevamente les voy a llevar otro pedacito de este terruño, de la Jeco Oaxaca. Así que aquí estoy, pues, en el famoso triángulo. Así que aquí estoy llevándoles, pues, vamos a ver qué encontramos para el centro, aquí en pleno centro de esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Así que, amigos, saludos de parte del barbón, de parte del infragante de Putla. Sí, esta ciudad que ha ido creciendo demasiado, pero demasiado, tierra entre nubes. Así que aquí, pues, les llevo este acontecer, este recorrido de aventura del día de hoy, 4 de septiembre del 2023, aquí en pleno Tlaxiaco, la tierra de los molletes, la tierra del frío, las tres veces heroica. Así que aquí, pues, les voy a llevar un pedacito más del terruño de este hermoso
y distinguido pueblo. Así que merece nuestros respetos esta gran ciudad. Aquí, llevándole pues pedazo del corazón de los tlaxiaqueños para Jutla, Oaxaca, México y el mundo. Así que aquí voy, en pleno centro. Vamos a ver, vamos a tomar ahorita la mano izquierda, la calle Hidalgo. Como dijera un dicho por ahí, Hidalgo, Hidalgo, yo quisiera decir algo, pero como no sé nada, mejor me salgo. Bueno, es un chascarrillo para mí. Así que este es pues tlaxiaco de mis amores, dijeran los nacidos aquí. Voy a agarrar para acá, a ver si no me regañan. Vamos a ver. Paseando en tlaxiaco, paseando y filmando, pasando, paseando, bueno, pasando y filmando. Un saludo para todos los amigos. Hace un rato mencioné a los González, a los Cruz, a los Velasco, a los Montes, a los Pérez, a los, híjole, muchos, Simancas, muchos amigos. Así que amigos, aquí estoy pues llevándolos. Ya voy a atravesar la calle, la calle 5 de mayo. Así que esto es un pedazo del terruño de Tlaxiaco, aquí en pleno centro. Aquí está la famosa calle 5 de mayo, la 5 de mayo, que fue restaurada y hecha pues nada más peatonal. Así que voy hacia la parte sur. Vamos a ver qué nos llevamos en este recuerdo, recuerdo del 4 de septiembre del 2023, mes patrio, mes que todos los mexicanos nos alegramos porque las epopeyas históricas, porque pues los héroes que nos llegaron patria y libertad se les recuerda con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Aquí está el mercado municipal. Vamos a ver si me introduzco en unos momentos. Vamos a seguir mi camino para acá. Aquí salimos donde está la Mixteca, Mixteca Baja. Así que aquí estoy pues llevándoles este, este pedazo de corazón de Tlaxiaco, Oaxaca. Así que aquí donde la tierra, las personas son muy amables, muy amables y respetuosas. Así que aquí estoy pues llevándoles, aquí donde está la catedral, donde está el kiosco, donde está la presidencia municipal. Así que amigos, aquí llevándoles pues un recorrido a pie de mi aventura del día de hoy. Así que hasta donde tenga que llegar el saludo, hasta Putla. Saludos a los de Putla, órale, aquí en Tlaxiaco. Ahí están los saludos de un gran amigo, de un gran amigo que pues se vive en el volante, se gana la vida en el volante. Así que esto es pues parte de la gracia que es el video. Así que saludos para todos los tlaxiaqueños. Y vuelvo a repetir, para esos que nos han conquistado con el transporte. Desde hace mucho tiempo nos conquistaron, a través cuando eran arrieros. Nos conquistaron a través del comercio y luego ahora con el transporte. Ahí tenemos a Mixteca, Mixteca Baja y la Ranza, puros tlaxiaqueños. Bueno, ahorita en la Ranza ya está Furia Oaxaqueña al frente. Felicidades, enhorabuena, saludos y bendiciones de parte del Barbón Villi Valverde Lugos. Hasta la próxima pues. Sí, amigo, pues vengo sobre la calle Hidalgo y estoy por cruzar la calle Morelos. Así que esta ciudad también tiene los nombres de los héroes nacionales o de los estados, no sé, pero bueno, bueno, los estados tienen ese nombre de los héroes nacionales. Así que aquí estoy pues llevándoles este bonito paneo aquí en pleno centro de la
ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, aquí para salir a la carretera donde tomamos la suburban para ir a Putla. Así que amigos, esto es parte pues de esta cultural ciudad, ya muy antigua, muy antigua, porque realmente tiene años de su fundación. Y como dije hace rato, perdónenme, pero quizá voy a volver a fallar, como siempre fallando. Este lugar tiene la formación de muchos barrios. Ya dije hace un rato, San Francisco, San Diego, San Nicolás, San Pedro. Híjole, muchos barrios. Así que aquí estoy pues llevándoles este pequeño bosquejo, recorrido de esta guapa ciudad. Ciudad que hace años. Bueno, aquí hay otra calle que se llama Rafael Reyes Espíndola, igual que el bulevar, el libramiento que construyeron hace años para librar la ciudad. Aquí pues nos encontramos con esta calle. Así que amigos, esto es lo que vemos. Así que saludos y bendiciones. Así que estoy pues tratando de encontrar una clínica Cervantes, pero bueno, vamos a ver dónde la encontramos. Bye bye, dice Valverde desde Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, México.